nosotros le comunicamos al señor gobernador cada una de las instancias o de las universidades, en este caso la UAC, la NARRO, aportantes a un servicio que nosotros les prestamos. Nosotros vamos a defender en gran manera en las instituciones, que en este caso es el servicio médico, nuestro servicio médico, porque el servicio médico es de los trabajadores de la educación. Nosotros les prestamos un servicio a los compañeros de la NARRO, de la UAC. La Universidad Autónoma de Coahuila aporta lo que debe ser por regla, por ley, y la NARRO aporta menos de una tercera parte de lo que debe aportar. Mientras un trabajador del gobierno del estado, que son nuestros compañeros maestros, aportan el 3.5% aproximadamente, el gobierno del estado aporta el 13.25%. Los compañeros de la NARRO aportan una tercera parte de este total. La compañera Roxana, por ahí hicimos una declaración, ayer salió un artículo en el periódico, en una de las reuniones que tuvimos con el gobernador, ella declara que no van a aportar más de lo que ya están aportando. Bueno, yo considero que no es una declaración que le corresponde a ella, ¿no? Es una declaración que le corresponde al rector, porque es la instancia aportante. Nosotros tenemos una cualidad en nuestros servicios que prestamos a los compañeros, porque la sección 38 somos como una gran familia. Los compañeros de la NARRO y de la UAC les estamos prestando el servicio porque se supone que deben pagar por él. Yo les soy muy claro y quiero ser en este sentido que lo entiendan bastante bien. O pagan o se van. Si no les gusta nuestro servicio, pues estén seguros, estén listos. Es muy sencillo. Tú pagas por un servicio. Si no te gusta, tú tienes todo el derecho de irte a donde te lo den mejor.